Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal, soy el Sephirox. Hoy vamos a ver Kingdom and Castle de Blitzworld. Que muchísimas gracias, antes que nada, por facilitarme un código y hacerme sufrir. ¿Por qué digo lo de hacerme sufrir? Porque los juegos de gestión se me dan como el culo, pero resulta que hay varios lanzamientos que vienen seguidos de gestión y pues me gustaría cubrirlos también como, pues, bueno, por enseñároslo, porque lo conozcáis, por ver unos primeros pasos, impresiones, un tutorial, ya que este tipo de juegos, las guías son brutales y de muchísimas horas. Así que el juego salió el día 1, el viernes 1, ¿vale? Ustedes lo estaréis viendo pues hoy domingo. Pero vamos a darle una nueva partidilla. Modo estándar recomendado, modo estándar, por favor. No me complique la vida. Un territorio pacífico sin invasores. Una región. Algo tranquilito, ¿vale? Algo de chill. Tamaño mediano. Vale. Vale, construye tu fortaleza cerca del terreno fértil con árboles y piedra. Vale. Aquí. ¿Cómo lo hago? Pero, ¿hola? ¿Y cómo lo construyo, hermano? Ah, vale, tranquilo. Tranquilo. No te ponga nervioso. Toma, un primer trofeo del tirón ahí por la cara. Mi primer Howlet. Vale. Ahora, ¿ahora qué hago, hermano? ¿Ahora qué hago? ¡Let's go! Ya tengo aquí a esclavos, súbditos. ¡Esclavos! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, hermano? Vale, muy bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Estos esclavitos qué hacen? ¡Oh! ¡No! ¡Demoler! ¿Construye? Ah, vale, es que no tengo más, tío. He ido a súbdito. Modo tal. Ah, vale, modo tala. Perdón. Vale, y este es modo reconstrucción, vale. Y el modo... Los tutoriales, tío. O es que yo soy muy torpe con los modos estos de gestión, que es verdad que me pone nervioso. Desde hace años. ¿Esto qué es? Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que haces? Una granja. ¿Puedo construir una granja? Es demasiado lejos de nuestro camino, Su Alteza. ¿Qué caro? ¿Cómo? ¿Cómo que está demasiado lejos? ¿Hola? No voy a mentir, pero... No sé qué tengo que hacer, tío. Vale, tengo aquí a los chavales haciendo cosas. Es que no quiero construir, tío. Un camino, una casucha. Está demasiado lejos de nuestro camino, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Un camino ahora, tío? A
Año 2, ya ha pasado un año y yo no he hecho nada. Pero bueno, hemos construido un castillo, ¿eh? Cuidado. Hemos construido un castillo, cuidado. Vale, el juego, este juego de gestión es muy guapo para... Para la gente que le flipe... Para la gente que le flipe... Para la gente que le flipe los juegos de gestión, la verdad que el juego se ve muy entretenido. Con un toque en plan pixel, art pixel, o pixel art, como lo queráis llamar. Pero... Modo reconstrucción. Vamos a ver, porque yo quiero aquí construir ahora una casucha. Vale, vale, vale. Hay que crear todo el reino. Hay que crear caminos. Hay que crear todo. Entonces, vamos a crear aquí una casita. A ver si le damos un poquito de felicidad a los señores huéspedes. Venga, tío, daros pizza, loco. A ver si mejora la. A ver si mejora la felicidad de los. Vale, ya están. Entiendo que algo más contentos, ¿no? Vamos a hacer una. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? Bloqueada por una estructura existente, ¿qué cojones? ¿Cómo que bloqueada por una estructura existente, tío? ¿Eres tonto o qué? Por un lado voy a poner el huerto. Vale. Voy a rodearlo de historias. A ver, voy a... Atrás. Podemos hacer también un huertito. Podemos hacer en verdad de todo. Lo que pasa es que hay que empezar un reino completo, hay que ir haciendo caminos, hay que ir haciendo una plaza mayor, hay que ir talando. Es una gestión ardua y completa, ¿eh? Completa, completa. Pero ya os digo, está muy guapo para la gente que... Para la gente que os gusta los juegos de gestión. Está muy guapo y además creo que no estaba caro, creo que estaba... A 19 o a 20 euros por ahí. Vamos a ver. ¿Está creado? Sí, está creado. Riesgo de incendio, alto. ¿Cómo que riesgo de incendio alto? ¿Por qué están haciendo estos tíos y no están haciendo estos dos, loco? Pasan de mí, ¿no? Súbditos. O es que se ha quedado ahí en plan bugueado, porque tiene pinta de que esto está hecho. Ah, no, no hay trabajadores disponibles. Ahora, ahora, vale, 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 vale. Debería haberlo puesto más cerca de aquí. Esto podría haberlo puesto más cerquita aquí. ¿Y esto qué es, tío? Voy a demoler. ¿Esto qué es? Vale, la felicidad, vale. Y ahora, moderada, probabilidad de plaga, conservación de edificios, vale, perfecto. Tengo que hacer más caminos, tío. ¡Hostias! Vaya rayaco. Vale.
¿Puedo construir algo más? No, no tengo nada. Es bastante lentillo para todo lo que me gustaría mostraros. Es bastante lentillo, pero mira, veis, ya está dando su fruto la granja. Están haciendo los chavales bien el camino. Me gusta, ¿eh? Ahí tengo a los chavales explotadillos, pero bien. Voy a construir, tío. Tengo que construir... Quiero algo de piedras, tío. Torre basilisca. ¡Buf! Una panadería y todo, tío. Necesito dinero. Claro, es que... Cantera, ¿vale? Necesito madera, cantera grande. Vamos a hacer una canterita. Cuando podamos. Están los chavales trabajando aquí, pero no trabajan en la madera. Vamos a ver si talan rapidillo y hacemos ahora una cantera por lo menos y lo dejamos hecho, ¿vale? Más que nada por enseñaros. Por enseñaros un poco el juego de manera general. Yo entiendo que conforme vayamos pasando los tiempos, pues incluso tendremos. Nos atacarán y demás. Quiero pensar que conforme pase el tiempo, pues nos atacarán. Podremos llegar nosotros a diferentes sitios. Aquí hay peces, podremos pescar. Aquí también hay. Aquí hay algo. Que yo entiendo que también podemos. Mientras te acercas a la puerta, la bruja parece estar durmiendo. Vamos a llamarla. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Me muero de hambre, ¿puedes traerme algo de comida? Mira. Volvamos a conversar en 6 años. Vale, perfecto, estupendo. Pues hay que traerle comida. Y nos darán hechizos o algo. No está mal, no está mal lejos. Vale, ¿tengo ya madera? No tengo madera, tío. ¿Y la madera, loco? ¿Estos gilipollas no están trabajando o qué? ¿Y yo? ¿Queréis talar, cabrones? ¿Por qué no talan, tío? Llega el invierno y se esconden, tío. Venga, carajo, hay que trabajar. No quieren talar, tío. Y yo, ¿queréis dejar en la puta granja y talar? Vale, ahora sí. Venga, tala rápido, joder. Vale, hay que añadir las prioridades, tío. Debes estar junto a piedra utilizable. ¿Y ahora? Aquí no. Aquí. Oh, qué bueno, tío. ¡Qué bueno, tío! Esperando a 7 de madera. 6. Ahí están los hippies. ¿Y cómo? Yo imagino que irán llegando... Está hecho ya.
Esto es un juego, no es un juego producción de piedra por año, vale, está bien. Es un juego, os lo explico, no es un juego direccional, vale, no es un juego de, es un juego de gestión, pero de chill, en el sentido de que tú tienes que ir a tu libre camino, vale, no te va diciendo un tutorial, no tiene un modo historia como tal que te vaya, no tiene un modo historia como tal que te vaya diciendo lo que tú debes de hacer en este caso. Tenemos varias... Básicamente eso. Podemos elegir el modo recomendado o un Samo para hacer experiencia, probar personalidades, dificultades del juego, con vikingos y demás. Tiene bastantes cositas. Muy interesante el juego. Así que, lo dicho, salió el día 1, Kingdom and Castle. Y para los que os gusta el tema de gestión, este es un juego por lo menos a tener en cuenta y a probar. Así que muchísimas gracias a Blitzword por facilitarme un código. Y si os ha gustado, dale like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.